Pues ya está. Say hi, guys. Hey, hey, hey. Woo! Set up microphones, everything ready for the recording. I'm here with Sammy, and we're going to talk about why we're using some stuff, or we're using these cymbals, or we're using this drum head, this is snare. We're going to do it in Spanish and English, so that way everybody can get it. Hola a todos, soy Sammy Morales. Quiero saludarles, amigos, bateristas. Sammy Morales, los que hablan inglés. Welcome, Sammy Morales. We are so excited to be here in Spain. Alright guys, so we're really excited to be here. Like he said, his name is Sammy. That's how we call him. So we're gonna show him the drum set. We're gonna show everybody the drum set where we're using, so that way you guys can see and understand the reasons behind everything. Hey, what's up everyone? We are live here with Vertic and the drums and Sammy Morales. We're ready for the recording. Hola guys, soy Sammy Morales de Miel San Marcos. Gracias a Vertic por este tiempo. Esto arena aquí en los años en español. Hey guys, we're here at Crypto Arena in LA. We were getting ready for a live recording. So right now, what we're gonna do, we're gonna explain to you guys why are we using things that we do, like microphones, drum heads, cymbals, drum sounds on an octapad. We're using a vertical drum snare. It's amazing, it sounds great. It's a copper snare, has die-cast rings on it. So we're gonna show you the kit and we're gonna talk about why we're using everything. Alright, so here's the kit that we have. Let's start with our hi-hat. ¿Por qué escogiste esta combinación de Harvey que tiene un estudio y un classic abajo? Hola a todos, bueno, cuando hablamos de, creo que dos cosas muy importantes para un baterista, el snare, que es tu sonido, la forma en que vas a expresar y vas a transmitir el estilo de música que estás tocando. Usamos el Cooper porque me encantó la profundidad que Vertical está haciendo y trabajó con este diseño. Me gusta el color, me gusta tanto eso, pero su sonido es único. Al igual que Harvey. Muchos que me siguen saben que he usado muchas marcas, pero esta marca, estas series van conforme a la música que estamos tocando con Miel San Marcos. Por cierto, estoy grabando mi video también. Voy a estar aquí en mi canal de YouTube haciendo también algo más, así que bueno. Me encantó lo pastosito que tiene este hi-hat. Va con la canción, va en el estilo worship, en el estilo congregacional. Tengo un jazz aquí de 20 pulgadas. El brillo de este me encantó, no es tan fuerte, por decirlo así. No, el sustain no es tan largo y este sí lo es, este es un poco más brilloso. Me encantó esta combinación. Hoy es algo raro, yo normalmente uso el crash enfrente, pero esta vez es una fiesta, hay que hacer algo, traer toda la maquinaria. Así que tengo dos crashes enfrente de 20 y el splash acá. Una de las varias de las canciones tiene un estilo gospel, así que va con muchos chops y algunos arreglos así. Entonces, ese detallito del splash que lo van a escuchar en el disco es este. Igual, es un Harvey, la serie es el estudio. Ahora, mi favorito de este set que estoy usando es el Ride Harvey Jazz. Es un Jazz Ride, 24 inches, ¿verdad? 24, perdón, sí, es 24. Mi favorito. Todos los que han escuchado últimamente, nuestra música es muy worship y en lugar de usar a veces el hi-hat, crasheo el ride y te da un sonido muy, acompaña muy bien, no molesta, no va a ensuciar mucho a la banda, sino que mantiene ese sonido bien, bien bonito.
Tengo uno y crash por último de 22 pulgadas. No sé si se aprecia, casi es el tamaño de él. It's almost the same size. This is a 22 inches epic crash. This is a 24 death ride. Exacto. Este hace el trabajo pesado. Cuando ya no dan estos, así que las medidas grandes. Y es raro. Por ahí. Sí. Porque there's a little orphan right here. Yes. Es un Siljan, un FX. Es un China effect. So, entonces el sonido que da es increíble. Son simplemente para hacer algunos. Para tenerlo ahí por si acaso. Más vale tenerlo que falta. Sí, exacto. Para hacer algunos remates muy cortos. Ahí lo van a escuchar. So, Sammy, pregunta, porque hoy veo que. Me voy a sentar en tu batería por un rato. Hoy veo que tenemos un setup que no usamos con miel San Marcos. O sea, para nada. Por lo general usamos 3 o 2 toms, dependiendo del tamaño de la iglesia o del venue donde estamos. Uh-huh. Pero ahora veo que agregaste un cuarto, en realidad un segundo tom, porque lo metimos en medio de los 3 que usamos siempre. Que es este de acá. Es el de 10 pulgadas. ¿Por qué decidiste agregar el de 10 pulgadas? Ok. Mi estilo y mi música siempre me ha gustado. Yo soy el que siempre estoy buscando ese sonido que nos da el 10. Para los solidistas es un poco complicado estar mezclando, sí, trabajando el 10. Es muy agudo. Sí, para el estilo que hacemos es bastante agudo. Para nuestro estilo. Exacto. Creo que, como dijimos igual con el China, es mejor tenerlo acá. Y creo que también por eso lo pusiste en la derecha, porque no es el principal. Exacto. El principal sigue siendo el de 12 y este lo tenés para darle toques cuando los necesitas. La configuración, como están viendo hoy, tengo el de 12 enfrente, que es el que más uso. Este es el que siempre estoy usando, pero quería usar el de 10. En algunas canciones lo voy a estar sonando. Tengo un 14 y un 16. Si se dan cuenta, estoy usando un set de DW, Collector, este es custom. La profundidad del kick es un 24 por 26. Perdón, es 22 por 26. Uh-huh. Es más profundo de lo normal. Me encantó este set. Es de un amigo que muy amable nos la prestó. Y creo que va acorde. Creo que va acorde al álbum, más que nada. Porque si se dan cuenta, cambiamos igual el set que usamos en Dios en Casa. Exacto. Que usamos una batería mucho más grande. Porque la batería de Dios en Casa era 13, 16 y 18 el último tom. Entonces acá, como estamos haciendo algo que me dijo Sammy, es más gospel, decidimos reducir todos los tamaños para poder conseguir un poco más de ataque y que la batería pueda cortar en la mezcla, porque si seguimos usando la misma que usamos antes, se iba a perder mucho en los cortes. Tenemos muchos fills, muchos cortes. El álbum creo que va a estar increíble. Estamos emocionados por lo que Dios va a hacer. Claro, somos músicos, pero también a la vez adoradores. Servimos a un Dios vivo, un Dios real, y hoy estamos aquí declarando que la presencia de Dios va a llenar este lugar. El lugar es hermoso. Increíble. La arena es increíble. Los que siguen al equipo de los Lakers, esta es su casa. Acá juegan los Lakers. Pero hoy se va a llenar. ¿Vos viniste a ver los Lakers? ¿Todavía no viste a los Lakers en vivo? No sé. Yo tampoco. Pero estoy en su casa hoy, y hoy se va a llenar de gente, de hispanos, gente latina adorando al Señor en español. Así que gracias a todos por estar pendientes. Sigan a Vertical Drums. Vertical, de nuevo, gracias por el apoyo. Estos chavos son increíbles. Les recomiendo, no por propaganda. Yo lo que uso es porque realmente me gusta. Pero dicen que qué pasó con el trigger del snare. Buena pregunta. Este lugar y el equipo que estamos usando hoy no lo necesitamos. No lo necesito, pero que alguien me sigue. No lo necesito, no es necesario. Acá estamos usando lo más top de top. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de esta noche usar, como dicen también, lo mejor. Y el trigger es un buen refuerzo en ciertos lugares donde el PA no es el ideal y donde necesitamos un poco más de refuerzo en el snare, ya sea porque los micrófonos no son ideales o el sistema de sonido o la consola no es la ideal. El trigger nos ayuda muchísimo a los sonidistas, a tanto Marlon cuando está en front of house o a mí cuando yo estoy en monitores. Es increíble. So, yo creo que me voy a tener que quedar y hacer todo esto en inglés. Sí. Para la gente que sigue vertical en inglés. So, guys, we're going to do a little resume in English. I appreciate you.